Buenos días, ¿cómo les va? Esto es Desde la Vida con apertura nueva, no sé si se fijaron. A partir de hoy empezamos a transmitir en HD, la televisión pública que tiene su programación en HD. Ahora nos incluye a nosotros, por suerte. Siempre aprovecho para agradecer a la televisión pública que estemos acá en nuestra séptima temporada, porque es el único programa de la televisión argentina de aire, creo que de aire y de cable también, que aborda la temática de la discapacidad. Ese sector tan postergado, que por suerte nosotros estamos tratando de hacerlo visible, mucho más visible de lo que acostumbra la gente a tenerlo. Bueno, este es el programa número 260 y nos visita hoy María José Lubertino, nuestra columnista legisladora, para hablar sobre el tema de la ley de lengua de señas en Argentina. Algo muy importante para incluir a las personas que son hipoacúsicas. También va a presentar una nota, ella la va a presentar en su columna, sobre la polémica, más que la polémica diría yo, se está estableciendo un debate importante sobre la idea del PRO, es decir, del gobierno de la ciudad, de instalar un centro cívico en los talleres del Borda. Ya esto está levantando está llamando la atención en otros medios también, no solamente nosotros, sino por suerte se están haciendo eco otros medios, así que ella nos va a hablar sobre eso. Y ahora vamos a ver qué nos dice Ana. Muy buenos días a todos. Hoy en la mesa del profesional van a poder conocer todo acerca de fibrosis quística, la medicación que se necesita, el diagnóstico, el tratamiento, y para esto recibimos a especialistas de la Fundación FIPAN. Ahora veamos quiénes son los participantes del Rincón de Arte del día de hoy. Bueno, como verán, el Rincón de Arte está muy poblado. Hoy nos vienen a visitar chicos de la Escuela Especial número 508 de Lanús y seños. Ella está un poquito nerviosa. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? Ailén. Ailén, quédate tranquila, ¿sí? Mucha emoción. Y si muy emocionada y si tiene ganas, la llevas para allá y la traes de vuelta. Dale. No, ahora acá se puede hacer lo que uno quiera. Bueno, son tantos que yo no sé si presentarlos a todos. Los voy a presentar a todos con el nombre. Y si no, le pregunto a la seño que me vayan diciendo. Bueno, Ailén, ¿vos cómo te llamás? Belén. ¿Sos la tía de ella? La tía de Ailén. ¿Y ella? Candela. ¿Y ella? Mía. ¿Y él? A ver, Uriel, que está tranquilito acá. Uriel con sus dos hermanitas. Hola, Uriel. Las guardaespaldas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Uriel y sus dos hermanitas, ¿qué son? Keila. Y Ara. Miren para allá, porque así no las van a ver. Tienen que mirar para allá. Ahí está. Keila y Ara. Qué nombres raros. ¿Y ella? Melisa. Melisa con sus trencitas. ¿Eh? Melisa, la seño. Patricia. Vamos a cruzarnos así, la seño Patricia. Acá está Andrés. 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 ¿Y él? Alan. ¿Y él? Él es Alan. Es Alan, el pelito que tiene Alan, qué hermosura. Alan. Magalí. Magalí. Tía del Auti. Es tía del Auti. Ella es tía del Auti. ¿Sí? ¿Sí? Qué tía joven que tiene. ¿Viste? Tía del Auti, ¿y vos cómo te llamás? Silvia. Silvia. Ulises y Lautaro. Entonces, tenemos un Rincón de Arte muy poblado y muy inclusivo. ¿Y usted qué dice, profesora? Mire cómo quedé yo acá. Acá estoy. ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Cómo anda? Estoy muy feliz con muy feliz con estos invitados que tenemos en el día de hoy. Son chicos, estos chicos vienen trabajando con lo de las leyendas desde antes que nosotros empezamos con el programa. ¿En serio? Sí. Tienen un montón para enseñarnos. Hoy vamos a seguir con la región de La Pampa, la región pampeana. Y lo que vamos a hacer todos nosotros, que es más ni menos que un fogón. Vamos a hacer un fogón. Entre todos vamos a armar un fogón. Cada uno va a hacer una llama, vamos a pintar llamitas del fogón, vamos a pintar las ramitas para el fogón y entre todos van a ver la sorpresa que tenemos cuando termine el programa. Pero el ni fogón. Yo la sé, ¿qué pasa? Bueno, ¿cómo hicieron ellos para venir acá? Profesora, todas cuénteme. Las personas que quieren venir al Rincón pueden llamar al 4521-2770, mandar un mail a desdelavida@tvpublica.com.
www.mesaelprofesional.com. ¿Punto com o .com.ar? .com.ar. ¡Ah! ¡Ay! Se me está olvidando. Bueno, entonces vamos a empezar a laburar de a poquito, tranquilitos. Ustedes quédense tranquilos, pueden hacer lo que quieran, divertirse todos. ¿Eh? Ellos están acostumbrados y nos ayudamos a trabajar entre con todos. Las familias, claro. Nos ayudamos entre los todos. Hermanos a trabajar, así que ahora vamos Perfecto. A sorprender. Bien, entonces, ¿estamos todos listos? ¿Está todo bien? Perfecto. Vamos a ver entonces qué tiene para decirnos nuestra columnista, la doctora Lubertino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenida a la primavera, no lo dijo nadie, pero bienvenida a la primavera, así que nuestro primer fin de semana de primavera. Algunas reflexiones para compartir. Esta semana, el miércoles, fue el Día Nacional de las Personas Sordas. Nosotros tuvimos una reunión en la legislatura el martes y la idea era dialogar con ellos para ver cuáles eran las más acuciantes necesidades. En primer lugar, quedamos en abogar, en trabajar juntos para que se sancione cuanto antes la Ley Nacional de Lengua de Señas Argentina. En algunas provincias, en la Ciudad de Buenos Aires, ya ha sido reconocido como idioma la lengua de señas argentina, pero no lo ha sido a nivel nacional. Sin embargo, en nuestra ciudad, a pesar de que ya hace varios años la lengua de señas argentina es un idioma, sin embargo, no se está cumpliendo con la ley porque no hay intérpretes de señas en las escuelas, en los hospitales, en las reparticiones públicas. Por eso quedamos en generar una mesa de trabajo con las organizaciones de personas sordas, de personas hipoacúsicas, de personas con problemas auditivos, para coordinar, convocar con COPIDIS, con CONADIS, acciones específicas y fundamentalmente para monitorear en la Ciudad de Buenos Aires por qué no se está cumpliendo con esta ley. Fundamentalmente también nos ocupa y nos preocupa el hecho de que no haya en la Ciudad de Buenos Aires un profesorado de lengua de señas. ¿Sí? Se creó un instituto que forma intérpretes que generó bastantes críticas en las personas sordas y hay como un desconocimiento por parte del Ministerio de Educación de la ciudad cómo en realidad debería trabajarse en la formación de docentes de lengua de señas. Así que vamos a seguir con este tema, pero ahora les quiero presentar una nota. Nosotros estuvimos ocupándonos de este tema del Hospital Borda desde el principio, desde que no había gas, desde que realmente había una situación grave del personal, pero ahora la preocupación es mayor porque avanza este proyecto del Ejecutivo de la ciudad de instalar en los terrenos del Borda lo que han dado en llamar el centro cívico. En principio se habló de dos edificios para trasladar algunas de las dependencias del gobierno central, para que se descentralizara el centro de alguna manera burocrático-administrativo de la ciudad, pero hay una serie de cosas que están poco claras. Hay una cesión de los terrenos del Borda que pasan del Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Urbano, algo muy llamativo porque si la obra ocuparía 2 hectáreas, ¿por qué se están cediendo la totalidad de los terrenos del Borda? 16 hectáreas de espacios verdes, de edificios históricos, algunos de ellos declarados patrimonio nacional. Así que esto generó un fuerte escándalo en el personal, en los habitantes. Estuvimos ahí varios fines de semana. Invitamos a la comunidad que se acerque, que participe con el Frente de Artistas del Borda, con la gente de la Colifata. Vamos a ver la nota. Había un importante recital esta semana y ahí estuvimos con la gente de Desde la Vida. Gracias, amigo. Hoy todas estas bandas vinieron a defender una causa. Vinieron además para que los vecinos y el público que no viene al hospital sepa cuál era la razón de nuestra lucha. Ya veníamos teniendo problemas con las tierras del Borda y el Moyano desde la época de la Rúa, cuando de la Rúa era intendente, después con un sector de Ibarra también. Pero Macri debuta diciendo que va a cerrar el Borda y el Moyano y que va a ser en esas 30 hectáreas un centro cívico. Y deciden que van a utilizar un predio de aparentemente 1,5 hectáreas en el fondo del hospital para hacer 4 ministerios y la jefatura de gobierno. Esa zona donde ellos quieren hacer el centro cívico es un patrimonio histórico nacional, con lo cual
tampoco lo pueden transferir porque primero tendrían que hablar con Nación. Se quiere hacer una mega obra de 420 millones de pesos que no es prioridad para la salud pública ni para la salud mental. Le estamos plantando una serie de causas porque le hicieron entrar a la policía, el 8 de agosto entró la policía de una manera realmente desmesurada. Anoche volvió a entrar la policía con unos camiones. Cuando fue la guardia a preguntarles por qué, simplemente dijeron que era para resguardar a la empresa. No nos hagamos esto, no podemos a la gente de menos recursos o a la gente en esa situación crítica, que es un problema de salud mental, ponernos en situaciones tan precarias en una ciudad que está llena de recursos. Por los internados, por la gente que tiene que estar aquí y que le falta un montón de cosas, ojalá que esta reunión, este modo de estar todos juntos a través del arte, pueda potenciar y pueda darles lo que les falta y que no existan las injusticias en este país. Creo que esta presencia masiva de gente viene a dar el afecto que necesitan los pacientes en estas circunstancias tan difíciles que ante la presencia o la intención de hacer el centro cívico, los pacientes necesitan afecto, o sea, la presencia humana, la presencia de la sociedad. Creo que a ellos por lo menos una cuota de alegría que estaban necesitando. Tratamos de llegar con el mensaje. La gente ve esto, yo banco al Borda, por ejemplo, es una manera de que la gente se identifica. Ya hemos venido a tocar al hospital en otras ocasiones. Hay una gran identificación, yo creo, de esta banda con el tema de la locura. De hecho, en el primer disco hay un tema que está dedicado a los internos del Hospital Borda. Estamos muy contentos de estar acá en esta jornada y apoyando. Sabemos que en cualquier momento puede venir la policía e intentar el desalojo forzado. Sabemos que no van a parar porque detrás de esto hay un formidable innegociado inmobiliario, porque ya se compraron las casas de alrededores, ya se pensaron cosas antes de comprar el billete de lotería. ¡No al centro cívico! ¡No al centro cívico! ¡El Borda sigue adelante! ¡Todos juntos, compañeros! ¡No abandonemos el hospital público! ¡Muchas gracias! Bueno, un caso más, digo yo, de insensibilidad por parte del gobierno de la ciudad. Más allá de lo que del pensamiento político que cada uno tenga, ¿por qué no se ponen a pensar en personas, digo, no? No, sí. No en de la forma en que nosotros lo vemos, que parece que fueran objetos móviles. Yo además estoy acordándome de varias iniciativas, entre comillas, del gobierno de la ciudad, como la del 0800 para denunciar a los alumnos que están en política. Como por ejemplo esto que es, te pregunto a vos que estás al tanto, dicen ahí que cae la policía en la mitad de la madrugada amedrentando a la gente, amedrentando a los internos, ¿no se dan cuenta que son personas? Contame eso. No, es muy grave, nosotros hemos presentado un amparo con varios y varias diputadas, ahí se veía la diputada Nadeo, varios de nosotros presentamos un amparo para evitar que avance este proyecto sin que haya audiencia pública, participación. Primero que ningún proyecto de esta envergadura en la ciudad de Buenos Aires puede hacerse sin mirar cuál es el impacto ambiental, sin que haya un debate en la comuna de qué se trate. Pero en segundo lugar, acá estamos hablando de un lugar que tiene desde la primera concesión de los terrenos una afectación a la temática de salud, que han ahora transferido 16 hectáreas, es decir, la totalidad del predio del Borda se transfirió del Ministerio de Salud al Ministerio de Desarrollo Urbano. Dicen que es un error. Vienen a la madrugada. Una pregunta te quiero hacer, María José. Para demoler. ¿Esto se sabe que es o que esconde o que puede esconder un negocio inmobiliario o es una cuestión relacionada con el Estado y con los dineros del Estado invertidos en cosas del Estado? Bueno.
Quiero saber si hay manos privadas ahí que se pueden enriquecer con eso o no. En principio nosotros votamos el año pasado, la legislatura votó una partida de presupuesto que estaría afectado a esta construcción del edificio Centro Cívico. Se aprobó aunque eso. Nunca se votó ningún proyecto ni localización del Centro Cívico. Se hablaba del sur, se hablaba de la zona, pero realmente cuando se profundiza en el debate, se ve los terrenos, se ve que hay terrenos que son y edificios que están declarados con su terreno colindante como Patrimonio Histórico Nacional, nosotros entendemos. Primero, la Red de Patrimonio de la Ciudad, que es una red de ONGs, hizo una presentación al Gobierno Nacional para que intervenga la Comisión de Patrimonio Histórico Nacional. Nosotros presentamos un amparo y hay un proyecto de ley alternativo que tiene que ver con crear un nodo de salud mental. Eso fue trabajado por la gente de la Facultad de Arquitectura, por el Frente de Artistas del Borda. Es decir, el concepto es este. Una cosa es desmanicomializar, una cosa es derribar las barreras que antes hacían que un manicomio fuera un lugar donde se encerraba la gente. Otra cosa es generar casas de medio camino, refuncionalizar los edificios viejos a un espacio de salud con otras características como es la salud mental hoy en el siglo XXI. En la palabra modernizar y progresar. El concepto. El concepto en relación a lo que es la salud mental. Bueno, gracias María José, como siempre. Seguimos el tema. Y le quiero agradecer, antes de ir al corte, le quiero agradecer a todos los músicos que siempre están presentes. Yo lamentablemente no pude estar porque estaba de viaje, pero les quiero agradecer a todos los músicos y a los artistas que siempre están presentes en causas como esta. Se ve que tienen otro concepto que la gente del gobierno de la ciudad. Por suerte. Vámonos al corte, señor director. Gracias.